Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA para seguir derrotando la censura televisiva. Gracias a todos los medios digitales, radiales y televisivos que se enlazan con nuestra señal. Radio Corporación, 100% Noticias, Ticavisión en Costa Rica, Radio Voz y Notimat en Matagalpa, Radio Camuapa, Radio La Costeñísima en Bluefields, Radio Juvenil en Bilwi, Radio Libertad en San Francisco, California. Gracias también a Nicaragua Actual, Despacho 505, Artículo 66 y República 18. Desde este programa seguimos demandando la liberación de todos los presos políticos, la suspensión de la ocupación y confiscación de Confidencial y 100% Noticias y el levantamiento del estado de sitio de facto para que se restituyan plenamente las libertades democráticas. Este viernes la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco convocaron a la formación de una coalición nacional por la democracia para desalojar del poder a la dictadura Ortega Murillo e iniciar la reconstrucción de Nicaragua. Esta noche tendremos como invitado a dos de los promotores de esta coalición, Juan Sebastián Chamorro de la Alianza Cívica y Félix Maradiaga de la Unidad Nacional, para conocer los alcances políticos de esta unidad opositora. Les presentaremos una entrevista con el politólogo Manuel Orozco, investigador del diálogo interamericano en Washington, sobre los escenarios nacionales e internacionales de salida a la crisis de la dictadura. Y al final del programa, las noticias satíricas en La Última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Los excarcelados políticos Lester Selva, Walter Jiménez y Luis Fernando Vindel fueron recapturados este sábado en Jinotepe, mientras Jairo Sequeira Galán fue apresado en la vecina San Marcos por policías. Los oficiales irrumpieron de forma violenta en sus casas de habitación y rompieron sus enseres. Los opositores fueron capturados bajo el argumento de que montaron en Carazo un tranque express. Los jóvenes fueron trasladados a Managua. En Niquinomo, la policía mantiene el asedio contra la excarcelada política Tania Muñoz. El asedio policial a su vivienda y las casas de sus familiares es constante y Muñoz los denunció a través de un video. ¡Esto ya no se aguanta! ¡Es demasiado lo que estamos viviendo! ¡No tengamos miedo! ¡No podemos vivir en paz! ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué quieren con nosotros, los opositores? ¡Jamás nos van a callar! Muñoz denunció que el régimen está usando los servicios públicos como parte de las represalias en su contra. En Acale cortó su servicio de agua por una deuda que estaba en arreglo de pago, mientras la empresa distribuidora de energía le aplicó un incremento en la tarifa del 500%. El tercer recorte al subsidio eléctrico entró en vigencia el pasado 1 de enero, pero su impacto se sentirá en los hogares en febrero, cuando llegue el recibo del servicio. El recorte afecta a los usuarios que consuman entre 100 y 150 kilovatios horas por mes. A quienes estaban en ese rango, el subsidio cubría entre el 30 y 40% de la factura. Sin embargo, ahora el consumidor deberá pagar entre el 65 y 70% del total de la factura. También el recorte establece que los usuarios que consuman más de 300 kilovatios deberán comenzar a pagar el IVA. Según la reforma, el IVA para la energía subió de 7% a 15%. La dictadura nombró como nuevo embajador en Irán a Isaac Lenin Bravo, expresidente de la Unión Nacional de Estudiantes, UNEN. El nombramiento ocurre en medio de las tensiones entre Irán y Estados Unidos tras la aniquilación del comandante iraní Qasem Soleimani. Lenin Bravo es un devoto de la pareja presidencial y repone en el cargo al embajador Mario Barquero Baltodano. En una iniciativa bipartidista de republicanos y demócratas, los senadores Jim Risch y Robert Menéndez instaron al secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Pompeo, y al secretario del Tesoro, Steven Turner, a implementar más sanciones en contra del régimen Ortega Murillo. Los senadores aseguran que con más sanciones se maximizará la presión hacia la dictadura para que realice reformas profundas que conduzcan a elecciones libres y justas en Nicaragua. En Washington, el Senado inició el juicio político contra el presidente Donald Trump. El proceso de impeachment está marcado por un clima de gran crispación política, sobre todo por el rechazo frontal del presidente al proceso y la revelación de nuevos documentos relacionados con el escándalo de Ucrania. Trump está acusado de abuso de poder por las presiones a Kiev para que investigase a su rival político Joe Biden.
aunque gracias a la mayoría republicana en el Senado no es previsible una sentencia condenatoria. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo se reunirá este martes en Costa Rica con el presidente Carlos Alvarado para agradecerle por su apoyo a decenas de miles de refugiados nicaragüenses. El Departamento de Estado aseguró que Costa Rica es un colaborador importante de los Estados Unidos porque apoya la democracia y el Estado de Derecho en todo el hemisferio, incluyendo Nicaragua y Venezuela. La coordinadora universitaria decidió separarse de la Alianza Cívica para concentrar su participación en la Unidad Nacional Azul y Blanco para tener más incidencia. Otras organizaciones estudiantiles mantienen su presencia en la Alianza Cívica, de manera que el movimiento estudiantil está representado en ambas agrupaciones. La Alianza Cívica y la Unidad Nacional convocaron a la creación de una coalición nacional amplia y sin exclusiones para terminar con la dictadura Ortega Murillo e iniciar la reconstrucción de Nicaragua. El primer paso que estamos dando para reconstruir es unirnos todos sin exclusión. Para responder a esta lucha, el segundo paso es fundamental para impulsar las reformas electorales que nos permitan una vida mejor para que cívica y democráticamente podamos acceder a la comida, salud, educación y seguridad social. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora vamos al tema político del momento, la convocatoria que han hecho la Alianza Cívica y la Unidad Nacional a formar una coalición nacional para desalojar a la dictadura del poder y reconstruir Nicaragua. Entrevistamos a Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, voceros de este proyecto político de la coalición, y esto fue lo que nos dijeron. Juan Sebastián, Félix, gracias por estar en este programa. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Esta coalición nacional que anunciaron el viernes se propone promover una reforma electoral, reconstruir Nicaragua. ¿Quiénes la integran en este momento y cuál es la oferta política para los ciudadanos? La oferta política, Carlos, es cambiar la cultura política de Nicaragua. Cambiar de una cultura de la exclusión a la inclusión. Por eso que hicimos un énfasis muy fuerte en invitar y convocar a todas las fuerzas políticas nicaragüenses para que la conformen. De tal manera de que ahora que ya se anunció el viernes pasado, hemos tenido pláticas el mismo viernes, sábado también, con organizaciones políticas, principalmente partidos, para que se vayan incorporando en este proceso ya de analizar cómo es la estructura, de la cual ya hemos avanzado bastante, la estructura específica de la coalición, cómo van a entrar las distintas expresiones, los distintos partidos políticos, la organización territorial, por ejemplo. Entonces todo esto va a ser parte de un proceso que esperamos sea lo más corto posible para definir bien exactamente qué es la coalición nacional. Pero el diseño básico de esta coalición ya lo trabajamos en reuniones bilaterales que hemos tenido. Ustedes han dicho que se preservan las identidades y la organización tanto de la unidad como de la alianza, y están invitando a otras organizaciones, pero hay miles de personas, la mayoría de la gente no está organizada en los municipios, en los departamentos, no pertenecen a una organización. ¿Cómo se van a integrar? ¿Se van a integrar a una organización de la coalición u otra cosa? Esa es una de las principales lecciones aprendidas a lo largo de este proceso, en donde hemos reconocido y lo hemos dicho públicamente que ni la Unidad Nacional ni la Alianza Cívica por sí sola pueden jalar esta carreta de reconstrucción de Nicaragua. Y no solamente lo hemos dicho, sino que hemos insistido de que este es un proceso de total inclusión, y parte de la inclusión pasa para que el ciudadano nicaragüense que no ha pertenecido a partidos políticos, que no ha sido parte ni de la plataforma de la Alianza ni de la plataforma de la Unidad, puedan participar en este proceso. Concretamente a tu pregunta, en el espacio territorial van a haber comisiones de trabajo que van a incorporar a estas personas que quieren ser parte. Se está lanzando de hecho una página web, también distintos mecanismos de información con un correo electrónico juntos reconstruyamosnicaragua.com, donde las personas autoconvocadas pueden ser parte de este proceso. En resumen, Carlos, este es un reconocimiento pleno de que la reconstrucción de Nicaragua requiere de la mayoría de los nicaragüenses. ¿Cuál es el plazo político para terminar de conformar
esta coalición. En este programa, el miércoles pasado, Medardo Mairena dijo el plazo de la unidad es el 25 de febrero. Y él dijo, si no se logra la unidad entonces, el movimiento campesino va a tomar sus propias decisiones. ¿El movimiento campesino forma parte de este núcleo fundacional de esta coalición? El movimiento campesino estuvo en el lanzamiento, ¿no?, en la convocatoria que se hizo el día viernes, estaba ahí presente, viniendo de El Salvador, tuvimos una reunión con ellos, también explicándoles un poco la situación de lo que habíamos de alguna manera acordado inicialmente las dos organizaciones. Ellos, por un tema de, creo que lo explicaron aquí en tu programa de agenda, no pudieron ir, pero fueron informados y son parte plena. Ahora, sobre el tema de los territorios, nosotros como Alianza Cívica y también la Unidad Nacional van a fortalecer su estructura en cada uno de los municipios. Y aquellas personas que ya participan en la vida política a través de partidos que a nivel nacional se van a conformar en la coalición nacional, van a poder participar a través de sus respectivos partidos políticos, porque eso es un elemento muy importante que nosotros resaltamos a la pregunta de la inclusión de los partidos políticos. No castiguemos a gente en los municipios, en los departamentos, en los distritos de Managua que ha trabajado toda su vida afiliados a un partido político, no le quitemos esa posibilidad de pertenecer a la coalición nacional por el hecho de que un líder haya cometido un acto que históricamente sea reprobable, de tal manera de que un elemento fundamental en la convocatoria que se hizo el viernes pasado fue la inclusión a todas aquellas personas. Si no quieren participar o son autoconvocados, pueden abocarse a la Alianza Cívica, a la Unidad Nacional. Mantenemos las identidades, obviamente, presentes, pero la participación de la coalición lo queremos hacer lo más incluyente posible, que ha sido precisamente un elemento de la reconstrucción. Nosotros estamos insistiendo mucho, Carlos, en el concepto de reconstruir Nicaragua. La dictadura destruyó la institucionalidad, destruyó el sistema electoral, por eso estamos proponiendo reformas, destruyó la economía, destruyó el sistema social. Entonces, la idea de esta coalición es cambiar la cultura política en Nicaragua y reconstruirla hacia una cultura más incluyente. El viernes dieron el primer paso. Insisto en cuál es la urgencia o cuál es el plazo político. En este programa, representantes de la Alianza y la Unidad han dado diferentes respuestas. Unos dicen en el primer trimestre de este año, otros dicen en enero. Y bueno, Medardo Mairena decía el 25 de febrero. Perdón, a tu pregunta, que por la explicación territorial se me escapaba. El 25 de febrero es una buena fecha, una fecha muy simbólica para todo Nicaragua, para la historia, pero no lo queremos poner como una fecha perentoria. Si es posible tener la coalición antes, se va a hacer antes. Lo que queremos es que la coalición, Carlos Fernando, tenga el objetivo, alcance el objetivo de la inclusión máxima posible. Así que es una fecha importante, obviamente le estamos apuntando a ella como una fecha histórica de relevancia, pero no es perentoria. No queremos, digamos, generar una camisa de fuerza, ni hacerlo antes ni hacerlo después. Lo importante es tener una coalición sólida, representativa, incluyente y democrática. Ahora, al sumarse nueva fuerza, al crecer la unidad opositora, la gente espera resultados, la gente supone que esto está relacionado con nuevas formas de lucha o de presión cívica para demandar la suspensión del Estado policial, para recuperar libertad y para poder ir a esa reforma electoral de la que hablan ustedes. Sin duda, Carlos, la coalición nacional no se limita a una competencia electoral. Hemos insistido en que esta es una coalición electoral para hacer una lucha cívica por los derechos humanos, por la libertad de todos los presos políticos. Es naturalmente una coalición que está impulsando un proceso de reforma electoral y además de eso, de que está completamente convencida de que tiene toda la fuerza para poder restaurar Nicaragua, reconstruir Nicaragua y desalojar al régimen por la vía pacífica, pero también para refundar el país a través de un contrato social. No estamos renunciando a la presión ciudadana en las calles, todo lo contrario. El régimen ya ha convocado a los partidos políticos que están en el Parlamento a una eventual reforma electoral y claramente también lo ha dicho Gustavo Porra, excluyendo fuerzas como las que ustedes representan. Ustedes han hecho una propuesta de reforma. ¿Esperan participar a través de los partidos que están ahí, desde afuera, o van a vetar ese proceso? Yo creo que es una obligación de ley que cualquier tipo de reforma, sobre todo una reforma tan importante como es la reforma electoral, que trastoca
La solución a la crisis socioeconómica que actualmente vivimos tiene que pasar por una consulta lo más amplia posible. Si no, se va a convertir en una reforma cosmética que no tenga legitimidad. Nosotros, en este caso como Alianza Cívica, siempre hemos mantenido de que la solución a una reforma electoral en el contexto de la Organización de Estados Americanos, en el contexto de una mesa de la negociación, tiene que ser con la oposición representada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que es la que ha estado participando en este proceso de negociación. ¿Estaría la OEA participando en ese proceso? ¿Quién brindaría garantía de una reforma? Ustedes estuvieron 6 meses o más negociando con el gobierno, hubo acuerdos que no se cumplieron. Ahora se habla de esta reforma nacional, vamos, ¿requiere o no garantías y testigos internacionales de que esto se puede aplicar? En las conversaciones que hemos sostenido con la Organización de Estados Americanos y con otras instancias de la comunidad internacional, ha habido un reconocimiento mutuo de que sin una reforma electoral que le regrese la confianza al sistema y que sea realmente sustancial y que entre muchos otros parámetros incluya una observación internacional amplia, no tendrá credibilidad. La comunidad internacional nos ha asegurado, no solo la OEA, de que ellos están vigilantes y de que están totalmente conscientes que una reforma electoral que el régimen negocie a espaldas de la gente y solamente con partidos colaboracionistas, una reforma electoral que no dará la garantía ni llevará un reconocimiento internacional del régimen. ¿Esta coalición nacional es un proyecto, puede ser o es una alternativa de poder político? ¿Qué le ofrece, por ejemplo, a los servidores públicos, a esos más de 120 mil empleados públicos que hoy están en el régimen, trabajando para el régimen Ortega Murillo, civiles y militares? Evidentemente es un proyecto político, es un proyecto que conlleva la transformación y la reconstrucción del país. Tanto la Unidad Nacional como la Alianza Cívica hemos trabajado en programas de país, el decálogo nuestro, los 20 puntos de la unidad, los 15 de COSEP. Entonces estamos presentando una opción que recoge las aspiraciones de todo el pueblo nicaragüense. Así que definitivamente esta es una opción política. ¿Qué le proponen o qué le ofrecen a los servidores públicos? En el caso de los servidores públicos, hemos sido bien claros en el llamamiento que se hizo el viernes pasado. Incluimos a los policías y funcionarios públicos. Quisimos mandar este mensaje a la policía, a los miembros de la policía de bien, con esa énfasis, policías de bien, de que tienen cabida dentro de la nueva Nicaragua. Así que definitivamente, si son funcionarios públicos que han trabajado en bien del servicio público, si han cumplido su misión de ser servidores públicos, que no han entrado en ningún tipo de ilícito, pero que piensan ideológicamente con la ideología sandinista, compensar no debería ser un motivo por el cual deberían de salir de la función pública, sino por su eficiencia, su trabajo y su dedicación. Así que a ellos les decimos de que ellos tienen cabida en la nueva Nicaragua. ¿Qué le propone esta coalición a los trabajadores que han perdido sus empleos, a la gente que está enfrentando la crisis del crecimiento del costo de la vida, a los empresarios, a los productores que están entrando este año en su tercer año consecutivo de recesión económica? Esa es la principal preocupación de la coalición. Cuando hablamos de reconstrucción de Nicaragua, hablamos precisamente de la posibilidad urgente de que el país pueda reiniciar sus aspectos de productividad. Se han perdido más de 400 mil empleos. El exilio en Nicaragua es una realidad que está toda conectada al régimen. En ese sentido, hay una conversación bastante avanzada de un contrato social que no es retórico, que está enfocado en recuperar la productividad, en recuperar la confianza del país. Insistimos en que la principal sanción que tiene Nicaragua es el régimen de Daniel Ortega. Es el régimen el que ha causado los desempleos, es el régimen el que está causando la falta de confianza internacional al país para traer inversión de calidad. En ese sentido, la principal, y lo repito, preocupación de la coalición nacional no es estrictamente un juego electoral. Es, como hemos dicho en todo momento, una coalición nacional para que la gente tenga arroz y frijoles, para que la gente tenga trabajo, para que tenga justicia, y lo reconocemos como el aspecto fundamental del trabajo que estamos haciendo. Algunos analistas, Juan, alegan de que la recesión económica se está normalizando, que la gente se está acostumbrando a vivir en esta recesión, el gobierno está imponiendo más impuestos, se están reduciendo subsidios de algunos servicios como la energía. Otra gente dice que la situación se está agravando, pero no hay protesta por la recesión económica, no hay protesta por el desempleo o por el empobrecimiento.
No hay protesta porque en cualquier movimiento que se quiera hacer llega la policía en las camionetas, lo vimos el viernes cuando, y todas las reuniones que hacemos hay el acoso a presos políticos que fueron excarcelados, por eso es que no hay protesta. Ahora, en esta semana que concluye, casi un centenar de personas fueron despedidas de instituciones financieras. Y esto es un elemento que lo vamos a estar viendo más y más. El hecho de que la crisis económica se haya de alguna manera estancado no significa crecimiento. Es decir, realmente se dio una caída enorme en los meses del 2018 y ha quedado a un estado muy deprimido. El nivel económico es muy bajo a lo que había previo a la crisis, de tal manera de que aquí hay, y encima de eso tenemos el tema de los impuestos, el tema de la eliminación de subsidios, la eliminación de programas públicos de apoyo a la pobreza, y la falta de financiamiento externo. Entonces, desde un punto de vista, esta estabilidad que algunos podrán percibir es una estabilidad a un nivel muy inferior comparado con años pasados, tomando en cuenta además los centenares y miles de personas que han perdido su empleo. Ellos te pueden decir si efectivamente la situación está estable o no estable. ¿Es una crisis a enfrentar, a resolver después de la salida de Ortega del poder o en este momento? No, yo creo de que no van a venir inversionistas, no va a aumentar la actividad económica si no hay una solución al problema político. Esto lo dijo una delegación del Fondo Monetario muy al inicio de la crisis, cuando el gobierno buscó platas para financiar los hoyos fiscales que estaba generando la crisis, y la respuesta de la comunidad internacional ha sido contundente. Mientras no se resuelva el verdadero problema, que es la política, la solución a través de elecciones libres, transparentes, observadas y adelantadas que le permitan encontrar una solución a esto, los inversionistas no van a venir, los empleos se van a seguir perdiendo, las exportaciones van a seguir, la crisis económica se va a recrudecer y el gobierno va a tener que cortar más subsidios y aumentar los impuestos. La próxima semana el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, va a reunirse en Costa Rica con el presidente Carlos Alvarado, dice, para agradecerle, entre otras cosas, por el apoyo que Costa Rica le ha brindado a decenas de miles de refugiados nicaragüenses. ¿Los representantes de esta coalición van a tener algún contacto con el secretario de Estado? Es algo que en este momento no lo hemos concretado. Sin embargo, sí tenemos una comunicación bastante fluida con el Departamento de Estado, con el gobierno de Costa Rica, con la Unión Europea. La semana pasada hicimos como parte de este proceso una ronda rápida con algunas delegaciones diplomáticas de Centroamérica, precisamente para poder anunciar no solamente esta coalición nacional, sino los próximos pasos. En el caso concreto de Costa Rica, aprovecho tu pregunta para insistir en lo fundamental que ha sido el gobierno de Costa Rica en acoger a ese inmenso número de nicaragüenses que también deben ser parte fundamental de esta coalición nacional. Así que nosotros estaremos visitando pronto Costa Rica para como coalición nacional para poder mantener y estrechar estos canales de inclusión fundamental del exilio nicaragüense, porque la coalición nacional sin la diáspora y sin el exilio no está completa. ¿Qué le propone la coalición a esos más de 80.000 exiliados nicaragüenses que están en Costa Rica y a la diáspora nicaragüense que está en Estados Unidos, en Canadá, en España, más de 500.000 de hermanos nicaragüenses? Hacer exactamente lo que estamos haciendo acá en Nicaragua, organizándonos, juntándonos. Hay diáspora en Estados Unidos, y en Estados Unidos está gente de California, gente de Maryland, gente de Texas, hay gente en Canadá, Costa Rica, Europa, y está realmente dándose esta coalición nacional en un momento donde está ocurriendo lo mismo con los exiliados, organizándose y evidentemente, como decía Félix, estas agrupaciones de exiliados de nicaragüenses van a tener un espacio en la coalición porque es fundamental. El voto en el exterior ha sido uno de las demandas históricas de los nicaragüenses en el exterior, así también como su representación en la Asamblea Nacional, que puede haber diputados que representan a los nicaragüenses en el exterior. Sin ellos, creo yo que estaría incompleta esta fotografía de la Nicaragua que queremos construir. En la Nicaragua que queremos construir deben de estar
todos, y queremos hacer ese énfasis de la reconstrucción del país a través de esta agrupación política que no solamente presente un plan programático, sino también inspire o retraiga también este espíritu de abril. Cuando nosotros estábamos en las marchas, Carlos, nadie preguntaba si uno era de un partido, si uno estaba en otro lado. Ese espíritu de abril, de inclusión, de pertenencia a un cambio, es lo que queremos revitalizar con el lanzamiento y la convocatoria de esta coalición. El espíritu de abril demandaba la salida de Ortega y Murillo, demandaba justicia, investigaciones de los crímenes, de los asesinatos, y la gente pregunta, bueno, ¿hacia dónde vamos? Vamos a una salida política, queremos ir a una salida política electoral. ¿Se puede lograr eso con presos políticos? ¿Se puede lograr eso con un estado de sitio policial? Nosotros reiteramos que esta coalición no se limita al tema electoral. Sin embargo, es fundamental insistir en que la raíz de los problemas de derechos humanos en Nicaragua, de la persecución de los presos políticos, está en el hecho que el orteguismo está usurpando el poder de un Estado que no es democrático. En ese sentido, no organizarnos políticamente porque está el régimen en el poder es hasta cierto punto una contradicción que se quiere de alguna forma corregir acelerando el proceso organizativo nacional a nivel de los territorios, a nivel también de la diáspora, del exilio. ¿Qué queremos decir con eso? Que no estamos abandonando en ningún momento la lucha por las libertades, por la libertad de los presos políticos, por la justicia transicional, y hay todo un plan precisamente de justicia transicional, pero que a la par de la Nicaragua nueva que nosotros estamos seguros que vamos a reconstruir, se requiere organización política nacional, y esa organización política nacional no la podemos hacer la unidad y la alianza solo, requiere la mayor participación ciudadana posible, que es una participación ciudadana que no se limita a lo electoral, es precisamente para evitar que continúen esas violaciones a los derechos humanos. La creación de esta coalición, ¿qué impacto tiene en el entorno internacional, digamos, del conglomerado de países, la OEA, la Unión Europea, que han estado siguiendo de cerca la crisis de Nicaragua? ¿Se esperan mayores presiones en los próximos meses, posibles sanciones de la Unión Europea o de Estados Unidos o de la OEA al régimen, o estamos entrando en una etapa de un compás de espera? Yo creo que es fundamental la unidad que debe haber en las fuerzas opositoras para enviar un mensaje directo y claro a la comunidad internacional, justamente en el momento en que se hizo la convocatoria de la coalición nacional, se hizo una reunión con los embajadores acreditados en el país, explicándoles la naturaleza de esto para que ellos pudieran explicar en sus respectivas capitales de que se trataba de un esfuerzo unificador, y que probablemente los viajes al exterior de cabildeo por el cambio democrático en Nicaragua, que se ha venido haciendo, Carlos, durante ya más de un año en conjunto, van a ver también actores de la coalición nacional participando en este cabildeo. Vamos a obviamente compartir representantes que tengamos en el exterior, todo esto con el afán de tener una mayor incidencia a nivel internacional. Con relación a las sanciones, yo solo te puedo decir de que va a ser el actuar dictatorial de los gobernantes lo que va a levantar o no estas sanciones. Y como va la cosa, solo puedo decir de que pareciera ser de que las sanciones se van a recrudecer y que no hay tal compás de espera, porque no ha habido ni la más mínima seña de cambio democrático. Una cosa que vamos a hacer en la coalición nacional es que conformamos un equipo de trabajo que le hemos llamado una comisión de enlace, que vamos a tener una comunicación plena buscando a líderes y a organizaciones políticas nacionales para formalizar su inclusión en esta coalición nacional. Esto es un elemento también que lo acordamos de hacer estas comisiones de trabajo para enriquecer esta coalición. Ahora, en este momento, ¿esta coalición tiene una vocería? ¿Ustedes son los voceros de esa coalición? ¿Tiene un equipo coordinador ejecutivo? La Unidad Nacional, por ejemplo, Félix, eligieron a 12 miembros de un consejo político, pero ¿hay acaso una estructura de coordinación, de dirección? Sí, en efecto, nosotros tenemos una hoja de ruta que ha iniciado desde el llamamiento que se ha hecho y que llega hasta el 25 de febrero, como explicó Juan Sebastián, no como fecha perentoria, sino para hacer un primer reporte de los avances que se han logrado. Entonces hay una comisión, que es la comisión de enlace, que tiene, digamos, esa responsabilidad, 4 personas de la Alianza Cívica, 4 de la Unidad Nacional, y en efecto en este periodo, digamos, de inicio y de llamamiento, nos han delegado a Juan Sebastián y a este servidor a que juguemos ese rol.
Cuando tengamos ya los primeros aliados que hayan aceptado el código de ética, que hayan aceptado las reglas del juego, los principios, porque sí debemos decir que la inclusión no es un cheque en blanco. Es decir, la inclusión a la coalición nacional pasa por la aceptación de los principios que la coalición está estableciendo. Ya en ese momento, cuando existan esos actores adicionales, se empezará a conformar una estructura más incluyente que no se limita a la unidad y a la alianza. En esos principios, ¿ha discutido la coalición o el núcleo de esta coalición? ¿Cómo visualizan el proceso de selección de líderes o de candidatos a cargos públicos en un futuro en Nicaragua cuando hayan condiciones para ir a una elección? La gente dice, bueno, va a cambiar la cultura política. La cultura política es la cultura del dedazo, es la cultura de la misa negra, y la gente dice, queremos participar y elegir líderes y representantes. Efectivamente, ese es un ejemplo muy concreto del cambio que queremos hacer con la cultura política. No va a ser la selección de los candidatos. En estas elecciones tenemos que tomar en cuenta de que estamos hablando de concejales, alcaldes, diputados, presidentes, vicepresidentes. No va a ser por dedazo, no va a ser misa negra, sino tiene que ser un proceso democrático. Obviamente estos son temas que con la incorporación de otros actores, particularmente los partidos políticos, este va a ser un tema a discutir y va a ser un tema bastante acalorado, ¿no? De cómo podemos asegurar la legitimidad de un proceso democrático en las condiciones actuales, porque tenemos que tomar en cuenta también que es difícil hacer, aunque sea un proceso de elecciones primarias, una situación compleja desde el punto de vista político. Pero realmente esto es un tema que se va a hablar a lo interno ya cuando estén conformados todos los demás miembros. Yo quisiera reiterar, Carlos, de que esta no es un núcleo de la alianza y la unidad que están fundando la coalición, sino que nosotros estamos haciendo el llamamiento para que las otras organizaciones, junto con nosotros, hagamos el paso de la conformación de la coalición nacional. El viernes las redes sociales amanecieron vestidas de un color celeste cielo, color cian, dicen los especializados en este tipo de cosas, que se asocia con la coalición. ¿Qué significa? Lo que hemos tratado de hacer es inspirar, motivar y de alguna forma también provocar un poco esa campaña de expectativa. Pero también nos habían recomendado el color azul y blanco. El color azul y blanco es de todos los nicaragüenses. Es un mensaje también subliminal de que la nueva Nicaragua no es una Nicaragua que le pertenece solo a una coalición nacional, solo a la unidad, solo a la alianza. Nosotros queremos recuperar ese respeto a la bandera azul y blanco en el sentido de que ningún partido político está por encima de la bandera. Decidimos escoger un color neutral también como un signo de humildad, en el sentido de que no nos estamos adueñando de los símbolos nacionales, porque uno de los aspectos fundamentales es reconocer, Juan Sebastián lo recordaba con mucha precisión, que en ese momento esperanzador de abril la gente se va a las calles y no estaba en ningún momento ni afiliada a la unidad o a la alianza o a los partidos políticos. Entonces quisimos escoger ese color neutral con un mensaje subliminal de humildad en primer lugar, pero de inclusión también, ¿verdad? En el sentido de que esta lucha no la podemos librar solos. Va a requerir de todos los nicaragüenses sin ningún tipo de exclusión ideológica. El error comunicacional que cometimos al final de año con el tema de la supuesta separación, que no fue separación, fue de redefinir identidades, nos hizo reflexionar mucho sobre la importancia de tener un programa comunicacional claro, preciso, que le diga a la gente qué es lo que quiere esta coalición, qué es lo que nosotros ofrecemos a las nuevas generaciones y a las generaciones existentes, y es precisamente reconstruir el país. El país está en añicos institucionalmente, económicamente, políticamente, socialmente, hay presos políticos todavía. Y entonces la idea de esta N, de un color neutral, sólida, significa la Nicaragua sólida que queremos fundar con la reconstrucción del proceso de esta coalición, porque esa N en este momento está hecha añico y va a ser un elemento de nuestra comunicación de aquí para adelante. Gracias a Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro de la Unidad Nacional y de la Alianza Cívica, promotores de la Coalición Nacional por la Democracia. Continuamos hablando sobre el mismo tema con el politólogo Manuel Orozco, investigador del Diálogo Interamericano. Hola a todos, soy Camilo Egaña, CNN en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nick en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique. Evitan los zarpazos de la censura.
es lo menos que se puede hacer, ¿vale? Continuamos en esta semana y ahora vamos a los escenarios políticos de salida a la crisis de la dictadura. Hablamos con el politólogo Manuel Orozco, investigador del diálogo interamericano en Washington, y esto fue lo que nos dijo. Gracias, Manuel, por estar en este programa para analizar los escenarios políticos del 2020. El año empieza con un incremento de la presión externa, sobre todo de Estados Unidos, en contra del régimen. ¿Qué impacto puede tener la presión externa? ¿Puede determinar un cambio político con la dictadura de Daniel Ortega? Las presiones van a seguir orientadas a ciertos puntos específicos del interés de la política exterior de Estados Unidos, pero también de los Estados miembros de la OEA e incluso de la Unión Europea. Es decir, hay un concierto de organismos internacionales, de Estados en la comunidad internacional que tiene claro ciertos puntos en los que hay que presionar. ¿Cuáles son esos puntos? Todo lo referente al proceso político que lleve a las elecciones en el 2021. Y ahí estamos hablando en particular de la presión internacional en términos de crear un balance equitativo mediante la observación internacional. Eso es un elemento muy importante en donde países como Estados Unidos han básicamente expresado que en Nicaragua no se va a reconocer ningún proceso electoral si no hay reglas del juego claras, transparentes y competitivas. Y un elemento primordial de eso es la observación internacional. Ahora, ¿es suficiente la presión externa para lograr una reforma política o una reforma electoral en Nicaragua? No, la presión internacional es subsidiaria a lo que está ocurriendo al interior de Nicaragua. Al interior de Nicaragua hay básicamente un movimiento político que se está consolidando en lo que llaman la Gran Coalición, y ellos están diseñando una estrategia de presión interna hacia el gobierno para que cumpla con ciertos compromisos políticos que son de importancia para esta coalición. Uno de ellos es las reformas al sistema electoral en Nicaragua, otro tiene que ver con la restauración de los derechos constitucionales, y el tercero tiene que ver con la liberación de los presos políticos. Esos tres elementos son parte de toda una estrategia política que se está diseñando, se está consolidando en el país, y el 2020 es prácticamente un año de lucha política bastante fuerte. ¿Qué impide que se avance con más consistencia, con más determinación en la formación de esta coalición y sobre todo en la presión? Es un tema de método de lucha, es un tema de método de selección de liderazgo, es un asunto de organización. Son las tres cosas. El primero, el punto medular, pero tal vez es básicamente la confianza mutua entre los diferentes miembros. Estamos hablando del sector privado nicaragüense, al cual se le tilda de haber sido pactista, aunque en Nicaragua no hay un solo actor político y social que no haya pactado con el gobierno de Daniel Ortega. La Iglesia Católica, los evangélicos, el sector privado, los partidos políticos, aquí todo el mundo ha hecho un pacto con el gobierno de Daniel Ortega para tener una cuota de poder. Entonces, no hay ningún... todos son cómplices. Entonces, todos desconfían de todos. ¿Qué es lo que pasa? Que frente a esa desconfianza, depositar algún tipo de cuota de poder hacia esta coalición se vuelve más difícil. Segundo, hay una cuestión de métodos de lucha. Hay un movimiento dentro de algunas de las organizaciones que quieren presionar al gobierno de Nicaragua mediante un paro, por ejemplo, sin entender que la necesidad del paro realmente en este momento no tiene un espacio. Hay un desencuentro, hay un destiempo de tener un paro nacional debido a la situación en la que se encuentra el país. La política es dinámica, no es estática, y las condiciones en este momento no te permiten trabajar eso. Entonces, es una cuestión de liderazgo, de método, de confianza. El liderazgo en particular, en este momento, se encuentra definido en términos de unas 4 o 5 personas que están tratando de perfilarse dentro de la dirección en que tiene que ir llevándose esta coalición política. Independientemente de cuál sea el desenlace de esa coalición, ¿hay una aceptación en Nicaragua de que cualquier liderazgo que pueda confrontar a la dictadura o a los representantes de la dictadura debería surgir de alguna suerte de mecanismo
participativo, democrático, representativo, transparente, o todavía prevalece la política del dedazo, la política de las élites que pueden decidir el candidato o el partido será este o aquel? Mira, hay dos liderazgos del que hay que distinguir. Uno es el liderazgo que surge a partir del movimiento social que se vuelve un movimiento político de la Unidad Nacional y la Alianza. Estos dos movimientos se han ganado el respeto y el apoyo de la población nicaragüense. Por lo menos el 30% de los nicaragüenses cree que estas dos organizaciones, como una coalición política, son un vehículo electoral muy importante. Ese liderazgo ya está definido. Lo que hay que hacer es formalizarlo. Segundo, dentro del proceso político de esta coalición que se está formando, uno de los elementos importantes es la gobernanza, y dentro de esa gobernanza, de esa coalición, está la selección de un proceso de identificación y de elección de un candidato, de un líder que vaya a representar la gran coalición. Se les llaman primarias. Esas elecciones que se van a desarrollar para elegir al candidato se están definiendo y van a formalizarse. Ahora, la dinámica en este momento que define la formalización de esta coalición es si se incluye o no a los partidos políticos y si estos partidos políticos realmente son tóxicos, lo suficientemente tóxicos para el país, que le va a restar en vez de agregar apoyo y legitimidad a la población nicaragüense. Entonces ahí se está, digamos, tratando de definir el futuro de esta coalición en función de eso. El movimiento campesino forma parte de la Alianza Cívica, pero al mismo tiempo se presenta como una fuerza autónoma. En este programa entrevistamos el miércoles a Medardo Mairena, y Medardo Mairena decía, si no hay unidad el 25 de febrero, el movimiento campesino va a tomar sus propias decisiones. ¿Es una tercera fuerza autónoma? ¿Existe el riesgo de que se divida esta coalición antes de nacer? Yo creo que el movimiento campesino nunca ha sido parte de la alianza en términos prácticos. Ellos se integraron a la Alianza Cívica en la primera etapa, cuando se inicia el diálogo. Fueron conformados por parte de este proceso de mediación. Medardo es apresado, va a la cárcel. Al salir de la cárcel, Medardo entra con una perspectiva política diferente, en donde ellos se mantienen al margen prácticamente de la Alianza Cívica. Ellos se han autoconstituido en una tercera fuerza, pero no una tercera fuerza política, sino un movimiento autónomo que se define como un movimiento campesino. Ahora, su base es importante, sin embargo, en términos prácticos, ellos yo creo que les falta todavía definir cuál es su posición en términos nacionales. Y de alguna manera no son transparentes en lo que ellos quieren definir en términos de cuál es el interés nacional que ellos quieren defender. Y eso representa un problema. Yo creo que el costo político va a ser mayor para ellos en no definirse y mantenerse al margen de esta gran coalición. ¿Cuál es el plazo político para la formación de esta unidad opositora o de esta gran coalición? Mira, la fecha que ellos se definieron es el 25 de febrero. Ese es el plazo calendario. El plazo real... Es una fecha simbólica. Es una fecha simbólica. De la elección de 1990. Exactamente. Y en términos prácticos, pues ellos pueden anunciar eso. En términos reales, el plazo político de ellos empezó este mes. Porque para formalizarse de coalición política a un partido político, ellos ya tienen que haber empezado el proceso de inscripción como tal. ¿Estás partiendo de que cualquier proceso es con las reglas actuales de la dictadura? ¿Estás descartando que se vaya a producir una verdadera reforma electoral? Bueno, pero es que las reformas electorales que se van a producir en este momento están cocinándose en la Asamblea Legislativa y van a ser cosméticas. Entonces, desde un punto de vista estratégico, vos tenés que empezar a trabajar con lo que hay. Y si tu capital político está potencialmente fortaleciéndose, tienes que tener una estrategia paralela que es de empezar de integrarte dentro de las reglas del sistema actual. Pero eso es una definición, digamos, formal. La pregunta es, ¿qué capacidad de presión tiene ese movimiento, ya sea unido en esa coalición o como está ahora, realmente para demandar un cambio en las reglas del juego? Sí tienen capacidad. Ellos lo que necesitan confirmar, porque tienen de alguna manera un mandato popular,
es que realmente ellos están con una fuerza de presión de parte, con el respaldo de la población nicaragüense. En ese sentido, la influencia que ellos ejercen a través de los partidos en la oposición puede permitirles influir sobre un cambio en la reforma electoral. Ahora, Daniel Ortega tiene técnicamente todo el poder legal de hacer reformas a su antojo. Entonces, en términos prácticos, aquí es donde viene el rol de la comunidad internacional. Y la comunidad internacional lo que va a exigir es que se presente una reforma electoral que por lo menos permita la formación de coaliciones y la observación internacional. ¿Qué impacto tiene en esta crisis y en estas definiciones la situación económica del país? Mira, la situación económica, cuando te encontrás en condiciones de conflictos prolongados, es que la gente se acomoda a lo que hay. Y este año va a haber una continuidad a lo que ocurrió en el 2019, lo que significa que no va a haber un crecimiento económico, pero no va a haber un crecimiento negativo, un decrecimiento, sino que la situación va a continuar básicamente a niveles del 2013. Eso significa que el ritmo económico va a exhibir ciertas transformaciones mínimas, va a aumentar el turismo un poco, porque realmente la gente como que mira que hay un reacomodamiento a la realidad de vivir en un estado policíaco. Y por otro lado, el sector privado va a tener que acomodarse a esa realidad. Ahora, ¿puede el sector privado resistir más allá de emitir un comunicado para demandar que cambien las reglas de los impuestos o los pobladores que están siendo afectados por la suspensión o la reducción de los subsidios? Yo creo que el gobierno de Nicaragua va a hacer una táctica transaccional de más bien liberalizar algunas de las extorsiones y de las presiones económicas que ejerció en el 2019 con el propósito de captar más impuestos mediante el aumento en el consumo. Y eso es lo que le va a permitir básicamente tener a un sector privado menos presionado económicamente y con un espacio de maniobrabilidad para operar en la economía. Ahora, desde el punto de vista económico, la realidad es que el COSEP, el sector privado formal de Nicaragua, sigue apoyando la coalición, sigue apoyando desde la Alianza Cívica el proceso político. Y esa es la forma de presión que ellos van a seguir ejerciendo. Hay un compromiso político del sector privado de ir en esa dirección. Y yo creo que ese compromiso político también está siendo apoyado por el llamado Gran Capital. El FSLN está consolidado en torno a Ortega y Murillo. Hay fisuras en el FSLN. ¿Cómo visualizas el futuro de los sandinistas más allá de Ortega y Murillo? ¿Se tienen futuro sin Ortega y Murillo o van a aferrarse, a atornillarse al destino de ellos? Esa es la gran interrogante que tienen que definir este año. El sandinismo está estructurado, está dividido en tres grupos. El sandinismo histórico, que es prácticamente anti-orteguista, el orteguismo y el sandinismo ideológico, el que cree en el partido. El orteguista es el grupo prácticamente clientelista que no tiene ninguna otra opción que seguir apoyando al régimen a menos que miren que si las sanciones van a continuar, si la presión interna va a continuar de manera que Ortega va a perder una elección, entonces ellos van a tratar de ir saliéndose poco a poco y hay indicios de disidentes dentro del círculo de poder. Entonces, estos tres grupos están repensando si el proceso electoral del 2021 va a requerir la presencia de un candidato diferente a Daniel Ortega. Y esas diferencias se están observando. Vos podés ver en algunas de las encuestas que ha hecho gente pro gobierno o pro Ortega que nos está preguntando si la gente estaría dispuesta a reelegir a Daniel Ortega. No se están haciendo preguntas de un candidato como Ortega, sino que se están haciendo preguntas sobre el partido. Pero la única figura que aglutina el voto del FSLN no es ni Rosario Murillo, nadie, es únicamente Daniel Ortega. Refiero a ese voto, a ese tercio del electorado nacional. La única figura que el orteguismo ha permitido que se visibilice en este momento es Daniel Ortega. Pero el momento en que
se observe más disidencia e incluso Daniel Ortega identifique como estrategia de salida una opción alternativa, por ejemplo, puede ser Minta Granera, que se ha identificado como un potencial actor en este proceso, yo creo que van a aumentar las diferencias. Cuando se produjo la caída de Evo Morales en Bolivia, en noviembre del año pasado, Daniel Ortega inmediatamente reaccionó y dijo: esto elimina la vía electoral y reivindica el derecho a las armas. Sin embargo, en Bolivia hoy el partido de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo, va a unas elecciones en mayo sin Evo Morales. ¿Esto es un espejo para el FSLN? Claro que es un espejo. Yo creo que el mensaje que dio Daniel Ortega fue muy peligroso porque abrió los indicios de una ruandarización de Nicaragua. Y eso realmente es muy preocupante. Sin embargo, yo creo que eso creó más bien un espacio de discusión interna dentro del Frente Sandinista de si realmente esa es la ruta que hay que seguir. Si hay que defender el sandinismo y el partido hasta un extremo violento. Y yo creo que eso les ha llevado a repensar que realmente esa vía no es positiva para el sandinismo ni para Nicaragua. Entonces están viendo una alternativa electoral diferente. Pero cuando vos hablas de repensar de ello, ¿de quién estás hablando, Manuel? O sea, uno no ve, uno no aprecia ninguna figura, ninguna corriente, ninguna posición dentro del FSLN que diga que va en una dirección distinta a la dirección de Ortega y Murillo. Pero si es que estamos en una dictadura, ¿no? ¿Cómo vas a poder ver quién va a decir? Que Bayardo Arce va a decir, yo quiero que tengamos una alternativa. O que Grisby diga, yo no quiero que Daniel Ortega sea reelecto. Nadie va a abrir la boca porque esta es una dictadura, si te cortan la cabeza. ¿Condiciones políticas para que regresen los exiliados, quizás no las decenas de miles de personas que están refugiadas en Costa Rica y en otros países, pero los principales líderes de la protesta en los territorios, en los estudiantes, de los campesinos, de los defensores de derechos humanos, hay condiciones para que retornen al país? Condiciones bajo riesgo de ser amenazados existen. Es decir, vos vas a volver bajo condiciones en donde va a haber algún momento en donde vas a sufrir algún tipo de amenaza, vas a sufrir algún tipo de acoso, pero el nivel de violencia en este momento no parece ser la prioridad del gobierno ni de los seguidores del Frente Sandinista. ¿Los exiliados son una fuerza política en el exterior o pueden ser una fuerza política de regreso a Nicaragua? Los exiliados políticos que salieron de Nicaragua bajo amenaza creo que van a ser una fuerza política más importante dentro de Nicaragua que afuera. Sin embargo, como te digo, la política es dinámica, no es estática, y muchos de ellos pues pueden que hayan perdido sus espacios que tenían antes de haber salido del país. Entonces, ese es realmente el riesgo que ellos tienen que calcular dentro del concepto de retornar. En resumen, ¿cómo se puede visualizar las tendencias o el desenlace político este año? ¿Puede Ortega recuperar la iniciativa política, dividir a la oposición en distintos bloques? ¿Puede la oposición configurarse como un bloque nacional opositor? Mira, yo creo que Daniel Ortega sabe que en Nicaragua la política es de mucha división. Y entonces yo creo que su estrategia es precisamente hacer reformas cosméticas para permitir que se formen cuantos partidos hayan. Asumiendo que entre más partidos se formen y vayan a las elecciones, más votos va a ganar el Frente Sandinista. Esa es la premisa de él al lado de un crecimiento económico mínimo. Entonces, ¿qué es lo que tiene la coalición como reto? De configurar un bloque político en donde por lo menos tres partidos políticos que quieran conformar esta gran coalición se comprometan a entrar en un proceso electoral en una sola fuerza. Ahora, si va a ocurrir esto, ese es el modelo ideal, eso depende prácticamente de C por L, del partido de reformación de Saturnino, del PLC y tal vez de algún otro partido político que quiera formar parte. Aquí el balance de poder puede cambiar en la medida en que esta coalición política incluye el compromiso de los partidos que existen a ser parte y estar subordinados de alguna manera al
al concepto de coalición definido por la Alianza Cívica y la Unidad Nacional. Y hay líderes dentro de este movimiento que sí están dispuestos a asumir un rol de llevar al país a un cambio político. Entonces, ese es realmente el reto del 2020 en Nicaragua. La suspensión del estado de sitio de facto, la recuperación del derecho a la libertad de movilización y las libertades democráticas plenas, ¿qué espacio tienen en esta crisis? Bueno, yo creo que la realidad es que hay que aprovechar ese momento de facto. Esas libertades que te están dando parcialmente, en donde la policía aparece y desaparece, en donde tu vida está semi-controlada, hay que capitalizarla de alguna forma. Y la forma en capitalizarla es básicamente asegurándose que la coalición política logre tener el apoyo de la población, aunque sea para ir a un proceso electoral en el 2020. Pero la gente dice que no puede haber elecciones con presos políticos, no puede haber elecciones sin recuperar las calles, sin libertad de movilización, ¿o sí? Yo creo que si esta coalición política entra de lleno este año, ellos pueden hacer más presión para que salgan los presos políticos. Esa es, digamos, de alguna manera la premisa más importante. ¿Te imaginas una elección bajo estado de sitio? Sí. Yo creo que en Nicaragua no se puede esperar de que Daniel Ortega va a levantar el estado de sitio en este país. La realidad es que aquí vas a pelear en una situación de desventaja. Por eso la presión internacional es importante. No puedes esperar que Daniel Ortega va a decir, bueno, aquí todas las reglas del juego se van a respetar, vamos a respetar las libertades públicas, vamos a respetar el proceso electoral y ustedes solamente tienen que competir y ganarse el voto del pueblo. Pero nadie está esperando que Daniel Ortega exactamente, entonces, que se convierta en un estadista democrático. Lo que la gente está esperando es que esos derechos, que esos espacios los vas a recuperar, que los vas a arrebatar, que van a ser el resultado de la presión nacional. Los vas a recuperar parcialmente, pero no puedes esperar que aquí en Nicaragua vas a estar en un proceso en donde el balance de poder tenga a Daniel Ortega bajo el zapato. Eso no es una posición derrotista. O sea, no estás concediendo ya desde este momento que no se puede recuperar las calles. Si vos tenés una pistola y vos tenés un grupo de majes que me van a pegar todos los días y yo tengo que ver cómo me las arreglo para resolver esto, no estoy aceptando la derrota. Yo me las tengo que jugar a ver cómo salgo de este lugar con el mínimo daño. El nicaragüense tiene claro que esta no es una democracia. Tiene claro que la salida política tiene que ser electoral y no violenta. Ellos saben cuáles son los costos políticos que se tienen que recuperar. Pero también saben que dentro de ese costo político está una vida en los próximos 22 meses en un contexto de estado policial. Y eso es con lo que van a vivir. La represión puede agravar la crisis de la dictadura. Siempre, esas son las realidades que son incontrolables. Eso puede ocurrir, no debería esperarse ni calcularse que ocurra. Sin embargo, el aspecto más importante es cómo la presión nacional por lo menos tiene que llevar un mínimo de reformas que les permita entrar a un proceso electoral relativamente competitivo. Relativamente competitivo quiere decir que vas a estar en un estado de sitio. Confianza para que la gente vaya a votar. ¿Se puede lograr confianza bajo esos términos de los que estás hablando, de que claro relativamente? Que sí. Claro que se puede lograr, siempre y cuando esta coalición refleje el interés del nicaragüense que quiere votar por un candidato diferente a Daniel Ortega, esa confianza va a existir. Y eso es lo que tiene que tener claro la coalición opositora, que ellos necesitan para ganar realmente gozar del apoyo del nicaragüense. Eso es lo que dice Manuel Orozco, investigador del diálogo interamericano. Continuamos con las noticias satíricas en la última Mirada News. Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univision. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial. Es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura. Estar pendientes y poder consumir lo que producen nuestros medios independientes. Así que adelante, tenemos derecho de trabajar, de informar y de ser periodista.
Y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Buenas noticias. Papá y mamá se reconciliaron y dieron marcha atrás con el divorcio. La Unión Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica anunciaron la conformación de la Coalición Nacional. Creo que bien hubieran podido cambiar el nombre, el logo y el color oficial sin someternos a 2 semanas de zozobra. Pero bueno, ojalá ahora la unidad sí pegue. El gobierno saludó la conformación de la Coalición Celeste porque ahora sí que nunca va a haber un paro nacional. En el frente de los partidos zancudos, Wendy Guido, suplente de Alfredo César en la Asamblea Nacional, pidió ser reintegrada para tomar el curul del Partido Conservador, apenas un mes después de haber renunciado junto con su jefe. Alfredo César estaba demasiado ocupado afilando sus 7 puñales para el año 2020 que no vio venir a Wendy Guido por detrás con un machete. Qué conmovedor cuando la alumna supera al maestro. Buena suerte con tu carrera, Wendy, después de que caiga el comandante. El gobierno aclaró que las tormentas de polvo que azotan a la ciudad de León fueron causadas por los 16 años de gobiernos neoliberales que provocaron tanto daño en el medio ambiente que el comandante no ha podido revertirlos en 13 años. Eso y el imperialismo yanqui. Sin embargo, para probar que todo está normal, la compañera Rosario programó unas vacaciones en la ciudad universitaria. Es que el polvazar la pone nostálgica. Le recuerda a las plagas bíblicas. Plagas, comegenes, hongo, bacterias. El presidente de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que su gobierno tomará medidas para recuperar Telesur, actualmente bajo el control de Nicolás Maduro. Mientras tanto, el comandante Ortega emitió un enérgico comunicado de protesta. Vaya, ¿se imaginan qué hubiera hecho Ortega si Juan Guaidó hubiera mandado invadir las oficinas de Telesur, ocupar sus bienes, encarcelar a sus directores y agredir a los periodistas cuando estuvieran en la calle haciendo su trabajo? Sí, yo también quisiera imaginármelo. Creo que no lo vamos a ver. La encuestadora Murillo y Rosario, digo, M&R, respondió a críticas sobre el sesgo orteguista de sus encuestas, asegurando que si los opositores quieren ver diferentes resultados, tienen que responderle a sus encuestadores. Bueno, suena como algo razonable. Veamos un ejemplo de una de las preguntas de las encuestas de M&R. ¿Cuál es tu Ortega Murillo favorito? ¿Payo? ¿Laureano? ¿Camila? ¿Juan Carlos? ¿El maje que no hace nada en público número 1? ¿El maje que no hace nada en público número 2? ¿La maje que no es Camila? Todos. No, gracias. Mejor quédense levantando encuestas en el Carmen. Y porque después del régimen del Shah y la dictadura de los ayatolas, Irán no ha sufrido lo suficiente. El gobierno de Nicaragua envió como nuevo embajador a Isaac Lenín Bravo, expresidente de UNEN. Bravo agradeció el nombramiento e inmediatamente preguntó, ¿a dónde irán? Seguro que el incipiente diplomático estilizado con trenzas será un éxito en la teocracia islámica. Les encantan los hombres de pelo largo. Y a propósito de Irán, tenemos un mensaje solidario de la compañera Rosario. Buenas noches, hermanos, buenas noches, hermanas. Hoy queremos tender una mano a nuestra revolución hermana de Irán, porque la supuesta comunidad internacional le está echando la vaca, a como dice el pueblo. El imperio los presionó para que dijeran que ellos botaron un avión civil de aerolíneas ucranianas con un misil, pero eso es mentira. Nosotros sabemos la verdad. Irán no botó el avión, fue el meteorito. Sí, el mismo meteorito que cayó en Nicaragua. Pongan atención. La noche del 6 de septiembre del año 2014, un meteorito cayó cerca del aeropuerto de Managua. No fue un buzón de armas que estalló accidentalmente, porque eso rompería todas las reglas de la aeronáutica civil internacional y nosotros seríamos incapaces de hacer algo así y después mentir flagrantemente. Entonces, el meteorito entró por aquí y tardó 5 años, 4 meses y 2 días en atravesar la Tierra y salir por el otro lado, cerca del aeropuerto de Teherán,
justo a tiempo para pegarle al avión. Ven, yo les dije que Inéter iba a investigar, a estudiar el meteorito. Y ahí está el resultado. No sé qué le pasa a los meteoritos con los aeropuertos, como que les tienen tema. Así que ya dejen de agredir a Irán, a la revolución gemela. Ni siquiera fue error de ellos. Fue el meteorito. Un meteorito de lujo, pues. Tengan consideración. Están de duelo por el hermano Suleimán. ¿Ah? Que en el avión iban 176 personas. Salados, pues, como diría el pueblo. Y además, un terrorista vale por cientos de civiles. Perdón, quise decir, un revolucionario vale por cientos de civiles. Ahí les saludo a la ayatola. Buenas noches. Buenas noches. Así llegamos al final de esta edición. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y nos vemos el próximo miércoles en esta noche, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches. Gracias por ver este video. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.